Despierta Austin bien contento. Ya está conmigo el alergólogo, el doctor John Villasís. Gracias, doctor, por acompañarnos. Otra vez, muchísimas gracias. Ha sido un tiempo. Ya hacía falta que nos visitara. Y bueno, las alergias, señores, estamos en una zona en donde hay muchas alergias, muchas personas alérgicas. Claro. ¿Esta es la temporada del qué, doctor? Esta es la temporada del cedro. Entonces, el cedro es un árbol que encontramos aquí en el área entre San Antonio y Waco, la concentración más alta de los Estados Unidos. ¿Cuáles son los síntomas de la gente que está alérgica al cedro? Sí, entonces el polen sale más o menos el tercera semana de diciembre hasta la segunda semana de febrero, y los síntomas incluyen el comezón de los ojos, comezón de la nariz, el estornudo y el moco claro. Para que usted, bueno, sepa, siempre es importante ir con el doctor para que les dé el medicamento apropiado. Definitivamente. Ahorita es el tiempo para empezar los medicamentos para alergia, para que no tenga tan mal la temporada. Muchísimas gracias, doctor. Rápido, gracias. Pero ahí quedó el consejo, oigan. El día de hoy, mire usted, 68 grados Fahrenheit.